entorno impresionante que vais a disfrutar a lo grande, a buen seguro. Espectacular la carrera, merece mucho la pena. Ah, muy bonito el paisaje y las super chulo. Me encanta, me encanta. Esto es una maravilla. La mejor sierra de toda Andalucía. Espectacular la subética. Con la organización al 100%. Y mi amigo Luis Amor, dale que te pego, ¿eh? Que te pego, ¿eh? Dale que te pego, ¿eh? Dale que te pego. ¡Mucha suerte, chicos! ¡Venga, disfruta la samba, ruta arriba! ¡Eso! ¡Venga, venga! ¡La sonata que suena la chulería! ¡Que nos vamos al plantito! ¡Estamos al plantito! ¿Qué parte de Estados Unidos? De Seattle. ¿De Seattle? Sí. Venga, enhorabuena. Gracias. ¿Qué lo hago? Mira, la verdad es que muy bien señalizado porque yo cuando voy no veo. Un asturiano aquí en la subbética. La carrera bonita, no, lo siguiente, espectacular. Amigo, hubo tramos que me recordaba mucho a mi tierra, Asturias. ¿Sí? Un espectáculo de sierra. Carrera guapa, guapa, para venir todos los años. Volveré a venir. Es la primera edición nueva, tenéis que repetir todo el mundo. Muy buenas, bienvenidos a mi canal, al canal de Luis Amores, sobre carreras de montaña. Bien, este vídeo va sobre una carrera muy especial para mí, de la que he sido también parte de la organización, que es Subbética Trail. Bien. Os recuerdo que le deis like al vídeo y os suscribáis al canal, activéis notificaciones si es que os gusta mi tipo de contenido. Bien, os cuento más o menos que al ser yo parte de la organización, pues estuve prácticamente siempre en esta zona, que es la zona de los 4 o 5 últimos kilómetros de carrera, prácticamente todo en descenso, y de responsable de un avituallamiento, que ya lo veréis, que era un avituallamiento de apoyo de agua, ya que se prevenía pues que hiciera bastante calor. Bien, el vídeo comienza con unas poquitas imágenes en la entrega de dorsales el día de antes de la prueba. Luego tiene otra parte que es la salida, porque estuve durante el momento que se dio la salida e inmediatamente pues me subí otra vez al avituallamiento. Posteriormente acompaño al ganador de la Subbética Trail desde que pasa por el avituallamiento hasta que llegamos a meta. Yo creo que esta parte también es bastante espectacular, ya que voy con el primero y vamos bajando justo por aquí. Claro, cuando llego a meta, grabo un poquito en meta y me vuelvo a subir por aquí, ya entrevistando a todo el corredor que si quería parar conmigo. No, parar no, o sea, yo me cruzaba con alguien y me volvía otra vez y iba entrevistando así a corredores, que entrevisté un poco. Y bueno, al final, pues también acabo grabando bastanticas imágenes pues allí alrededor de lo que es la zona en la que yo era responsable del avituallamiento. Así que nada, hasta aquí llega la presentación y si queréis ver imágenes sobre lo que era el recorrido más espectacular, que esta parte es preciosa, pero está la parte de la Buchite, la parte de la Cueva de los Murciélagos, eso no sale aquí en este vídeo, puesto que yo estaba este día pues que no me podía mover de esta zona, que era la mía,
Y bueno, el día que hicimos el entreno, os dejo aquí enlaces por si queréis ver la otra zona de carrera, que son guapísimas, y no la habéis visto, pues ya sabéis que ahí podéis ver algo distinto de mi punto de vista como parte de la organización, que es lo que pude abarcar este día. Así que nada, lo vuelvo a decir, que disfrutéis del vídeo. Hasta pronto. Lo voy a despertar, cabrón, ¿no? Es que a mí no te acordarás porque yo llevo 3 o 4 carreras, no llevo más. Muchas gracias por venir, ¿eh? ¿De dónde venís? Nosotros no vamos a venir. ¿De Priego? ¿De hombre? ¿De dónde vaya a venir? Yo ya he corrido. Ya le he dado una vuelta. Una sorpresa que me encuentro aquí con un buen amigo de Baena. ¿Qué pasa? Sí. ¿Tú qué? ¿Cómo andas? Vamos, ¿estás fuerte, Sete? ¿Vas a disputar la carrera o no? Ahí vamos, abajo, nos encontramos. Lo vas a intentar, ¿no? Sí, como luego destruir. Es un placer encontrarme con José Manuel Chacón. Luego. Venga. El capítulo de la resurrección de una prueba que ha visto mucha, muchísima gloria. Y en esta comarca la subética cordobesa, porque aquí ha ganado gente como Caída y Maré, y hoy tenemos a gente como Silvia Lara, la de Castillo de Locubín, que viene de Ventilla a echar un ratito bueno y a disfrutar a buen sonoro de este carrerón en un entorno impresionante que vais a disfrutar a lo grande, a buen seguro. Y mi amigo Luis Amor, dale que te pego, dale que te pego ahí, dale que te pego. Qué grande. Venga, nos incorporamos al cordonito. Salimos en 8 minutos. Estamos en las 8 de la mañana, 25 minutos, 5 minutitos y estaremos en marcha. Bienvenido.
que disfrutéis, que lo paséis bien. Bienvenido a Subética y adelante. En Subeiros además será la división de larga y corta. Es decir, que ahí tiene que andar cada uno pendiente, dorsal verde a su sitio, dorsal rojo a su sitio. Si no, los del dorsal rojo se van a llevar una sorpresa desagradable y los del dorsal verde, pues un poquito más agradable, pero tampoco les va a gustar. Así que el suelo, ya saben, división de carrera, el mismo cerca del pueblo, ¿vale? Así que venga, lío, poquito a poco nos ponemos en marcha. Mucha suerte, cuenta atrás. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, suerte! ¡Suerte! ¡Venga, suerte! ¡Mucha suerte! ¡Vamos! ¡Venga, disfrutad! ¡Vamos! ¡Venga, disfrutad del monte! Venga, ánimo. Venga, que va sexta. Ahora, ¿y qué? Soy Lucena. ¿Y cómo te llamáis? Ángela. ¿Y qué os está pareciendo el recorrido? Bien, está muy bonito el paisaje y la naturaleza. Estáis disfrutando, ¿no? Sí. Venga, pues muchas gracias y enhorabuena. Venga, ahora, ¿por quién vamos? Con Ignacio Luque. ¿De dónde? De Córdoba capital. ¿Y qué me han dicho? ¿Que el recorrido este, qué te parece? Me parece muy chulo. Porque además salimos a Doña Mencía, que está muy bien, el pueblo, Suero,
ya sabía, porque me lo habían dicho gente y compañeros, que un pueblo espectacular, y la sierra me está encantando. La pena es que no llueva y esté un poco seco, pero ya digo, espectacular la carrera, merece mucho la pena, y el año que viene, si puedo, volveré a venir. Muy bien, pues muchas gracias por venir. Igualmente. Y que disfrutéis ya del paisaje que vais a ver ahora. Enhorabuena, ahí tenemos al pueblo de fondo, y un voluntario y uno de los corredores. ¿Qué pasa? ¿Está? Soltando un poquito de pierna. Claro. Va a ser ya el último tirón. ¿Y qué? ¿De dónde vienes? De Montilla. Oye, de Montilla. ¿Y cómo te llamas? David. Hasta el kilómetro 17 lo disfruto lo más grande. Cuando empieza con los calambres, ya lo hemos sufrido. Muy bien, pero lo ya... Hemos sufrido, pero hemos aprendido. Hemos aprendido. Claro. Pues ya lo tienes hecho, ya realmente son 3 kilómetros y algo de bajada, lo haces tranquilito y ya meta. Y con ganas de llegar a meta, vamos. Muy bien, ya, pues nada, lo dicho, enhorabuena. Me animo ya, voy a arrancar. Y aquí estamos en uno de los tramos más duros y también un poquito técnico de la carrera. Es duro, es exigente, pero... Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo te llamas? Muy bien, enhorabuena. Gracias. Qué exigente esto, ¿eh? Era, pero preciosa. Desde luego, y ha acompañado todo el día. Yo he cogido zonas que no había visto en mi vida. Me encanta, Lee. Súper bien señalizada. Todo. Pues falta detalle. Muchas gracias por tus palabras. De verdad. Y muchas gracias por venir, ¿eh? Es la primera edición nueva. Tenéis que repetir todo el mundo. Y la verdad es que muy señalizado, porque yo cuando voy no veo, sinceramente, y súper bien. Muy bien. Y lo he visto, obviamente, súper bien. Vaya, he visto aquí a tu familia, y me parece que he visto a Dios, a la vida. Muy bien. He recorrido muy bien, muchas piedras, bajadas, yo es que tengo el tobillo rego. Claro. Y me he conservado un poquito. Hombre, esto es una carrera técnica. Pero, sí. ¿Y de... Pero como no sabía, es que yo no la conozco, entonces no sabía tampoco cómo iba a ser bajada, subida, para yo... Por lo menos guarda un poquito de fuerza. Muy bien. Y la verdad es que muy bien. A todo esto, ¿cómo te llamas y de dónde vienes? Marga, de Málaga. Muy bien. De la parte de Belén, Málaga, Torre del Mar, allí. Allí va mucho cordobés, ¿eh? También. Claro que sí. Aparte de Torró, del Morche. Un poco seco para lo que es habitual esta zona. Soy Jerónimo Marín y vengo de Madrid, pero con trampa. Mi mujer es de Doña Mencía. Ok. O sea que... Estas montañas las conozco bien. Muy bien, pues muchas gracias por venir, Jero. Os invito a todos que vengáis con ediciones. Diversión asegurada. Hasta luego. Subida a la ermita. Estamos defendiendo lo que aguanta, ¿eh? ¿Qué haréis? ¿Tónico, agua? Agua. Agüita por aquí. ¿Qué? Gracias, no sé. Os dije no hay. O sea, que no ha acabado ya. Muy buenas, ¿cómo te llamas? Hola, ¿qué tal? No me acuerdo ni el nombre ya siquiera. Un asturiano aquí en la subbética, corriendo. Con mi gran amigo, el señorito Urbano, el señorito Juan Mira. Pero bueno, ahí como diga el señorito Urbano, se creen que hemos dado gordo. La verdad que pasamos menos que nosotros. El paisaje espectacular, la carrera bonita, no, lo siguiente, espectacular. A mí luego entramos en un bosque que entramos ahí, que me recuerda isotónico. Que me recordaba mucho a mi tierra, Asturias. Sí, sí. Por el tema del musgo, tal. Y eso que está seco. Muy bonito. No, no, pero ese tramo sí. Y la verdad que es espectacular. Clave y todo. ¿Lo que me has traído a cuesta? Sí, a cuesta. A ver si terminamos, que veníamos con eso. De verdad, esto... Ya está. Pues aquí tenemos al señor... Dani. Ahora es agua. Agua. Venga, vamos, vamos. Agua. ¿Necesita un gel o algo? ¿No? ¿Cómo va? Hasta luego. Vienes con un tiro, ¿eh? La regular, pero bueno. Mira, te quedas de subida ni 25 metros de desnivel, ¿eh? Te queda nada y menos.
las dos veces. Llevo el estómago más mal y fuertecillo. ¿Cómo vienen los de atrás? Vienen por ahí. Más o menos llegando allá arriba. Sí. En la bajada. Pues aquí ya. Ahí ya corona. Y se acabó ya el subir. Tiene ahí el pueblo delante. Aquí está la madre. ¡Hey! Thank you.
Mira, pues ahí va Dani. Tenemos el pueblo ahí y el campeón. Ya se me ha gustado. Muy bien. Y va padre e hijo, Juan Luque y Dani Luque, disfrutando la llegada en solitario. Victoria, ay, subbética trae, después de tantos años sin celebrarse la carrera, pues gana un subbético. La ha rebajado lo que quería y todo, ¿eh? Sí, quería ser 2:40, entre 2:30 y 2:40 y algo. Vaya bajadita que me ha hecho el tío. Tirado del todo. Recorrido de 29 kilómetros. Vente un poquito para acá, Dani, vente un poquito para acá. Oye, qué bestialidad, qué salvajada, ¿no? Bueno, ha tocado un poquito más la cuenta, pero la carrera es un espectáculo. Corriendo. Vente para acá, vente para acá que nos pitemos, tío. Corriendo en casa, la gente animando. Un poquito de calor para mi gusto, pero eso es para todo. Eso es para todo el mundo, ¿no? Sí, así que hay que tirar y ya está. Desde el minuto uno, sí, lo que se ha visto es que no te iban a dejar solo, te iban a hacer sombra. Ahí tenías a Pedraja, ahí tenías a Moya Tamarí, al compañero de media legua también, que iba apretando hasta el minuto final. No te han dejado disfrutarlo, ¿eh? Sí, la verdad es que hasta la bajada del río Bailón iban pegados a mí y encima acabó metido para dos veces. Yo me recortaba, me pillaba y en la última subida he podido tirar un poquito más y soltarlo y disfrutar de la última bajada. Me imagino que para uno del primo es especial ganar aquí, ¿no? La verdad es que sí, cuando me enteré que se celebraba esta carrera, después de unos pocos años sin realizarse, me dio mucha alegría y tenía que estar sí o sí. Y pasas a un Olimpo donde hay gente como el propio país, ¿no? Aquí esta carrera ha visto las hayas ahí y la verdad que es una pasada de carrera y te pone fuerte y en tu sitio si no está bien. Desde luego que sí. Vente conmigo. Toma, te voy a dar la cámara esta también. O toma, se lo diga Francis. Ahora bueno, Bueno, vente por aquí. Señoras, señores, ganador de Subbética Trail en su edición del regreso. Un bicharraco fuera de serie. Un superclase, Dani Luque. Ahí en el segundo clasificado. Bueno. José Manuel Chacón, del medio de la Baena, que ha presentado batalla hasta el final ahí. A la carrera dura, se lo decía Luque, ¿eh? Sí, ha sido dura. Mucha calor. Me descolgué un poco, pero yo iba apuntando posiciones, pero no lo pillaba, bichaco. Escúchame, y que lo habéis puesto caro y difícil, ¿eh? Sí, sí. La gente corre mucho. Pero aquí nadie entrena, pero la gente corre mucho. Sí, sí, eso es. Os dice lo mismo.
Enhorabuena, tío. Gracias. Felicidades. Muchas felicidades. Enhorabuena. Bueno, no, sí. Es un carrerón, ¿eh? A ver, si no ganamos, el papá de Rafa que me dio dice, se ha tenido que perder porque a toda la gente que está por aquí en contrameta, que despejaba un poquito contrameta. Por favor, la gente que está en contrameta debe despejar la contrameta, ¿vale? Hay que bajar el agua, písima. Así que despejamos un poquito. Gracias. Camila runner habitual, corredor habitual. Enhorabuena, bicharraco. Gracias. Esas miraditas para atrás que angustia, ¿no? La verdad que la calor ha gustado mucho. Venga, aquí el cuarto, vente. Y en la parte de la bajada he decidido apretar, he cogido el tercero. Y hasta el final apretando. ¿Qué trae aquí a un tío de Algeciras? Porque estoy en Córdoba. ¿Estoy en Córdoba? Estoy ya aquí asentadillo. O sea que ya casi más córdoba que algecireño. Sí, la verdad hay unos por territorio y vamos, que la carrera es espectacular. Muy bonita, ¿eh? Enhorabuena, Moya. Gracias, hombre. Me alegro de verte. Ven cuando vas a poner el campo de libertad, ¿eh? Que sigue corriendo con los colores del Club de África. Enhorabuena, grande. Bicharraco, qué grande. Qué gran carrerón de él. Estamos en la Vía Verde de Doña Vencía. Qué bicharracos y qué bicharracas. Voy grabando pues con los que me voy cruzando. Me bajé con el primero, he grabado un poquito de meta. Enhorabuena por la carrera. Aquí viene el señor Antonio Ropero, otro subbético. Venga, a disfrutar. La carrera. Muchas gracias. Bueno, aquí tenemos la primera clasificada que va a ganar con ventaja, Mónica Ortiz. ¿Cómo va? ¿Qué te está? ¿De dónde vienes? De Baena. De Baena. ¿Y qué te está pareciendo el recorrido? Súper chulo. Me encanta la sierra. Sí. Está genial. Pues. Es por lo que mejor, porque si no, porque se nos pasa un poquito más, pero súper bien. Pues estupendo. Me gusta muchísimo. De verdad que me alegro mucho. Sé que te has merecido, que has entrenado, te has preparado esto. Como bueno, nadie. Mi segundo try no está mal. No está mal. Pero bueno, tú tienes ya unos antecedentes deportivos que dan susto. O sea que... En este tipo de terreno no es lo mío. Muy bien. Yo no sé ni bajar ni subir, yo voy como las locas, como las capillas de por aquí de fuera. Muy bien. Bueno, pues te quedan 2 kilómetros a meta. Ya disfrútalo y enhorabuena. Gracias. Venga. Segunda clasificada. ¿De dónde vienes? Baena, pues, ¿cómo te llamas? Rosa. ¿Rosa? Pues enhorabuena, Rosa. Va segunda, va a ser una carrera tremenda, ¿eh? Me alegro mucho. Gracias. Muy bien, disfruta ya de los últimos 2,5 kilómetros. Ya tranquilita y a disfrutar. Tercera clasificada. ¿De dónde vienes? Yo, de Estados Unidos, en verdad. No, pero ya de Córdoba. ¿De Córdoba? Pero cuenta, ¿eso de Estados Unidos qué es? Eso de Estados Unidos, llevo 5 años en Córdoba ya. ¿Ah, sí? Sí, ¿y ya? ¿Cómo te llamas? Joana. ¿Joana? Sí. ¿Y de qué parte? ¿De Estados Unidos? De Seattle. ¿De Seattle? Sí, la costa es. Sí, sí, sí. Bueno, pues ¿y qué te está pareciendo Andalucía, Córdoba? Me encanta, me encanta, ¿sí? Ya, sí. ¿Y ya esta subbética qué? Preciosa. Me encanta, de hecho, esta carrera es... No, quedan unos kilometritos todavía, pero es la mejor que he hecho. Muy bien, es sí. Más bonita. ¿Vas tercera de la general? Voy a tirar un poquito a ver si la busco. Sí. Voy a pasar, ¿vale? Muy bien, pues mucha suerte. Gracias. Castillo de Lucubí. Qué bien. La semana pasada no fuiste a la de Silvia Lara. Bueno, ya. Me pone el castillo, me cachi la más. Venga, venga. Hasta luego. Y tenemos la cuarta clasificada. ¿De dónde viene? De Córdoba. ¿Y cómo te llamas? Sara. Sara, pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. Un cuarto puesto
con la calidad que había, no veas, de verdad que espero que hayáis disfrutado de aquí, de este momento. ¡De cabra! ¡De cabra! Y vienes con la camiseta de la antigua soviética atrás. ¡Enhorabuena! Aquí estamos en Sierra Brevia, en Los Portillos. ¡Vamos, Luis, vamos! ¿Qué? ¿De dónde vienes tú? De cabra. ¿De cabra? ¿Y te llamas? Quinana. ¿Y qué? ¿Qué te está pareciendo? ¡Magnífica! Esto es una maravilla. Esto es una maravilla y con la organización al 100%. Muchas gracias. Una organización de 100%, magnífica, una carrera magnífica. Oye, ¿qué te ha parecido este último punto de agua? Muy bueno, muy bueno. Y está en su punto exacto y donde debe estar. Muy bien. Perfecto, esto es una maravilla. De verdad que muchas gracias, ¿eh? Venga, gracias a vosotros, ¿eh? Esta disfrutada. Nos vemos aquí al Portillo. Tenemos un voluntario. Muchas gracias por venir. La mejor sierra de toda Andalucía. Espectacular la subética. Muchas gracias. Luego dicen que bandolero, ¿eh? Bandolero. ¿Esto qué tiene que envidiar los bandoleros? Enhorabuena. Muchas gracias. Y tenemos a Dani, organizador de Califa y organizador de la próxima Maratón Mozárabe de las subéticas. Ya mismo la tenemos ahí. A ver si terminamos aquí hoy. Estamos disfrutando de un día espectacular. Y la carrera espectacular. Balizado estupendamente. Un espectáculo de sierra. Muy bien, pues muchas gracias, Dani. Que disfrutes estos últimos kilómetros. Carrera guapa, guapa para venir todos los años. Enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? De verdad, le hemos puesto ilusión, pero lo que más llena es esto. Que os haya gustado. Disfrutando. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? Carlos, de Córdoba. Bueno, muchísimas gracias. Aquí vienen tres valientes más. Mira, enhorabuena. ¿Cómo venimos? Muy bien. ¿Vas esta, de la general? ¿De mujeres? Vamos a ver cómo llegamos. ¿De dónde vienes? De Pantagení. ¿De Pantagení? Nosotros venimos, hemos venido muchas veces. ¡A Tuero, desde Cabra! Muy bien. Toda la parte está muy bonita. Muy bien. Aquí tenéis un lujo. Para que luego digan que en Córdoba no hay montaña, que nada más en Málaga hay montaña. Muy bien, pues muchas gracias. Que disfrutes. Gracias. Venga. ¿Y qué? ¿Qué contigo? Ya hemos coincidido mucho grabando por allí con Escobedo. Claro, claro. ¿Y te llamas? Yo Manu. Manu. Manu Cano. Señor, ¿y qué? ¿Qué te está pareciendo de recorrido? Bien, bien, bien. Me he apretado un poquito al principio, quizás me haya confiado. Pero bueno, pues está. Está bien. No, vamos a esto. Entre los 100 primeros y bueno. Que esto es muy primero, duro, ¿eh? Esto es muy duro. De los primeros al revés, ¿no? Mira qué vista tienes a la derecha. Mira, ¿qué pasa? Vale. Toda la campiña y parte también se ve ahí. Enhorabuena, chicos. Felicidades. Cuánto aplauso, venga.
Y aquí como la gente de por aquí se ha reclamado también, el ganador de la carrera de Luque ha dicho, pues bueno, vamos a dar dos sesiones de fisioterapia para el ganador y la ganadora. Como está feo, que se la lleve él y es subético, es para los dos. Poné buena cara. ¡Subética!